Hace un mes tuve el honor de ser invitado por usted, almirante secretario, para tener una plática con los estudiantes de la maestría en Seguridad Nacional impartida en el Centro de Estudios Superiores Navales. En ese encuentro, un directivo académico del centro me preguntó precisamente qué se podía hacer para lograr una mejor coordinación entre la Secretaría de Marina y la Procuraduría para la puesta a disposición de bienes, armas, drogas y demás objetos del delito encontrados en zonas marítimas. Lo que le contesté ahí en ese momento fue una expectativa de lo que hoy con ese protocolo es una realidad. Esa pregunta pone de relieve lo importante que es para ambas instituciones estar mejor coordinados en la tarea de garantizar la seguridad marítima y a la vez investigar y procurar justicia respecto de los delitos cometidos en las zonas marinas de México. Como saben, en los últimos años las facultades y objetivos de nuestras instituciones en esta materia se han modificado. Respecto a la Procuraduría General de la República, la plena implementación del sistema de justicia penal acusatorio en 2016 y su proceso de consolidación aún vigente han implicado profundos cambios en la estructura interna y en la operación para investigar y perseguir los delitos del orden federal. Por otro lado, el año pasado hubo una importante reforma en el marco jurídico de la Armada de México que la empoderó para ejercer la función de guardia costera y mantener la seguridad y el Estado de Derecho en las zonas marinas de México, costas y recintos portuarios. Esto, aunado al enorme reto que tenemos como país para combatir la delincuencia organizada, tanto a nivel nacional como transnacional, que opera a través de vías marítimas y que utilizan técnicas y medios cada vez más sofisticados. Estamos hablando de cómo enfrentar las amenazas a la seguridad pública, que representan la trata de personas, la piratería, el tráfico de drogas, armas, migrantes, flora, fauna silvestre, entre otros delitos cometidos en los más de 3 millones de kilómetros cuadrados que abarca la superficie marítima del Estado mexicano. En este contexto, es muy importante tener certeza jurídica y claridad en nuestras competencias para generar sinergias en el combate a la delincuencia marítima bajo el sistema penal acusatorio. Objetivo que, a fin del mes de pasado, nos ha llevado a iniciar más de 439 carpetas de investigación en nuestras delegaciones, derivado de los asuntos puestos a disposición por la Secretaría de Marina. Por eso celebro que hoy suscribamos el protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera. Con este, tanto el personal naval, garante de la seguridad en las superficies marítimas, como el personal de la Procuraduría General de la República, responsable de la investigación y persecución penal, podrán activar un protocolo de actuación que establece las acciones a realizar ante la comisión de un delito. Asimismo, esta herramienta brinda de las directrices de coordinación entre la Marina Armada de México y las autoridades encargadas de procurar justicia, traduciéndose en certeza jurídica para el personal naval y contribuyendo a una investigación eficaz y eficiente de los delitos que se cometen en zonas marítimas mexicanas, costas y puertos. En lo que respecta al combate contra la criminalidad transnacional y sus delitos conexos en los mares, las tareas de seguridad, de procuración de justicia, intercepción marítima requieren de un grado importante de cooperación internacional, principalmente debido a la alta complejidad para detectar delitos en este espacio, sobre todo tratándose en aguas internacionales. En este marco, la coordinación que tenemos entre nosotros, así como con el resto de las autoridades mexicanas, es muy importante para que la cooperación internacional que tenemos como Estado sumen capacidades e inteligencia con otras naciones para prevenir, combatir e investigar la delincuencia organizada transnacional. Aunado a los convenios y demás herramientas jurídicas internacionales con las que contamos, con la consolidación del sistema penal acusatorio y el empoderamiento de las Fuerzas Armadas y este protocolo, estamos perfeccionando nuestro marco jurídico para cooperar nacional e internacionalmente en la protección y seguridad de las aguas nacionales e internacionales en la región. Con el protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera que estamos firmando, abonaremos al fortalecimiento del Estado de Derecho en la superficie marítima de México, con estricto apego y respeto a los derechos humanos, dotando de certeza jurídica a sus operadores y de transparencia para la ciudadanía. Reitero mi gratitud y de mis demás compañeros por recibirnos en sus instalaciones, secretario almirante, y colaborar con la Procuraduría para el cumplimiento de su misión. Muchas gracias a todos. Procuraduría General de la República.